Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una receta súper nutritiva que vi por ahí en una plataforma que me encantó y está delicioso. Es un snack que puedes consumir en el desayuno, entre comidas y aparte son ingredientes que tenemos en casa y que yo sé que te va a encantar. Aclaro que no soy cocinera, así que vamos a comenzar. Vamos a ver lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar almendras. Aquí nosotros incluimos alrededor de 10 almendras. Son 3, 4, 5 huevos, vamos a utilizar solamente las 4 claras y al último el huevo lo vamos a agregar completo. Vamos a utilizar avena, un scoop de proteína, arándanos, miel natural y vamos a comenzar. Vamos a agregar 4 huevos, vamos a agregar solamente la clara. Aquí yo ya tengo el trastecito que me va a dividir la clara, ¿sale? Y así los agregamos todos. Aquí ya separé yo las yemas y el último lo vamos a poner completo. Bien, ahora vamos a agregar la avena. Aquí está, yo la voy a utilizar al tanteo. Aquí vamos a tener que ver nosotros a la consistencia, que no quede tan líquida y que no quede tan espesa. Vamos a agregar un scoop de proteína, de la proteína que tú utilices en casa. Y si no tienes, no te preocupes, no pasa nada. Puedes hacerlo sin la proteína. Ahora vamos a agregar las almendras, vamos a esparcirlas. Ahora vamos a agregar arándanos, yo voy a agregar arándanos al tanteo. Ustedes pueden utilizar pasas en casa si no tienen arándanos. Yo le voy a poner más porque a mí me gustan mucho. Voy a agregar miel natural, miren, yo compré la miel súper súper natural para endulzarla. Vamos a agregar miel también al tanteo, como a ustedes les guste. Ahora vamos a disolver para que quede nuestra masa. Acuérdense que queremos una consistencia que no quede tan líquida, pero tampoco quede tan aguada. En caso de que nos quede muy líquida, le podemos agregar avena. En caso de que nos quede muy, muy espesa, le agregamos claras para conseguir la consistencia que queremos. Lista nuestra consistencia, ahora vamos a meterlo al microondas 5 minutos. Miren, aquí lo voy a meter al micro y lo vamos a dejar 5 minutos. Y aquí está ya listo nuestro panqué para disfrutarlo. Espero que les guste y aprovechen esta receta.